Aquí dice que uno no debería llamar. ¿Entonces por qué vas a llamar? No, no llames a ese número. Porque eso es un castigo que vamos a cumplir en este sótano bajo tierra. Hoy vamos a cumplir 24 horas en el sótano de terror porque ustedes lo pidieron y para eso estamos nosotros, para cumplir todos los retos que ustedes, nuestros suscriptores, nos propongan. Mamá, Maggie, ¿qué hacen? Prepárense porque vamos a estar cumpliendo un reto en familia, 24 horas en ese sótano de terror. Papá, así no, que ve recogiendo todas las cosas necesarias que tú crees que vas a necesitar en ese sótano, que le voy a avisar. ¡Ese sótano me da miedo! Pero ese es el punto, lo pidieron los amigos y si los amigos lo piden hay que cumplirlo. Te doy 5 minutos, apúrate, voy a buscar y avisarle a Lorenzo y a Daniela. Maggie, si quieres participar, mueve la cola. Lo primero que voy a buscar es la comida. No. Todo menos comida, porque de la comida me ocupo yo. ¡Lorenzo y Daniela! ¿Dónde están mis hijos en esta casa? No. ¿Qué estás haciendo nuevamente aquí con el dado? Jugando FIFA. Lorenzo, el fútbol se juega allá afuera. Mira, allá afuera, en ese patio, no en una pantalla. Así que apaga porque vamos a estar pasando 24 horas en el sótano de terror. Pero... tienes 5 minutos para recoger todas tus cosas y bajar. Daniela, ¿ya escuchaste lo que le dije a tu hermano? Tienes 5 minutos para recoger todos tus regueros que quieras bajar al sótano porque vamos a estar pasando las próximas 24 horas ahí abajo. ¿Qué necesito para estar en ese sótano por 24 horas? ¡Oh! Yo creo que voy a coger esto para que si viene un monstruo y le pueda dar un piñazo así. Y por supuesto, yo necesito mi teléfono y el cargador. Ya estoy lista. ¡Mamá! ¿Ya estás lista? ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? Espera un momentico. ¿Qué tienes ahí escondida tú? ¡No! Yo la colcha no, nada más llevo. Déjame chequear porque no, parece que tienes una barriga gigante. ¡Mamá! No, yo llevo la colcha y no más nada. ¿Tú tienes comida ahí escondida? ¡No! ¡Vi una lata de galletas! ¡Vi una lata! ¡No! Maggie, no la defiendas. ¿Por qué esa araña está tan pegada a la escalera si yo no la dejo ahí? ¿Cómo está? Fíjate una cosa. Yo ahí no he bajado, yo ahí no bajo. Yo no quiero que me hagas ninguna broma ni chiste en este reto, porque quiero pasar bien este momento de abajo. Cero bromas, papá, te estoy diciendo. No prometo nada. ¿Alguien me puede decir a mí porque yo estoy cargando todas las cosas de Daniela? Porque tú eres más grande y más fuerte. Me parece injusto, pero soy tu padre. Bueno, como soy caballeroso, limón limonero, Daniela primero. Dale, baja ese sótano de terror. No, baja tú primero. No, Lorenzo, primero. Baja. Maggie, tú primero. Maggie, baja el sótano. Maggie, ve al sótano, vamos. Dale, ve. Dale, Maggie, baja. Ni Maggie quiere atreverse. Bueno, seré yo que se sacrifique como siempre. No, Maggie, tienes que ir para atrás de mí. Maggie, le pasaste adelante a tu hermano. Baje a este. Maggie, mira para Maggie. Mira, la araña no se activó con Maggie. Ni conmigo, papá, mira. Se activa solamente con los más pequeños, ¿será? Vamos, Lorenzo. Maggie, cuidado que vas a romper la telaraña. Apúrate. Oh, ¿viste? Con las patitas más pequeñas se activa. Ay, papá, esto da miedo. Yo no quiero pasar 24 horas aquí. ¿Por qué hay que hacer esto? ¿Por qué movieron ese zombie de sofá? Oh, ahora todo el mundo está sonando aquí. Esto es una locura. ¡Ay! Aquí hay una regla muy importante para comenzar este reto de 24 horas en este... ¿Quién está haciendo eso? Lorenzo, ¿fuiste tú? Esto es una locura aquí con toda esta bulla. Por favor, ¿te puedes callar para hablar? Mi madre. Escuchen bien. Tienen que escoger un lugar donde pasar las 24 horas. Donde elijan, ahí se van a quedar. Así que escojan bien. Yo voy a estar aquí con Lorenzo, que me va a proteger. Maggie parece que ya escogió bien su lugar, ¿sí o no? Sí, papá, aquí estoy más bien. Uy, creepy. ¿Sí, aquí conmigo? En mi esquina, seguro. Pero ese zombie hay que ponerlo donde estaba, Daniela. ¿Quién lo movió? Daniela, de uno movió el zombie. ¿Qué miedo le va a tener, mamá, si ese zombie es de mentira? Oye, yo todavía me quedo impresionado como luce este sótano y todos los muñecos que hemos nosotros. ¡Ay! Yo no sé si esta araña es de verdad o de mentira. Me tienen loco yo por aquí. ¡Suélteme! Daniela es la única que está haciendo caso en este reto, preparando su esquinita. A ustedes los veo ahí sentados. ¿Ya están listos para el primer reto de la noche? Es que yo no quiero estar sola, papá. Reto, Lorenzo.
reto. Los veo a todos en el mismo lugar y peor que eso, todos están junticos. Por favor, cállate que quiero hablar. El primer reto de la noche será que ustedes tienen que dividirse y pasar solos una hora en un lugar en este sótano separados. No pueden estar juntos. Así que el primero que coja su lugar. Daniela, ¿te quedas ahí? Ustedes tienen que irse del sofá ahora mismo. ¿En serio? En 5, 4, 3, 2, 1. Lorenzo, ¿dónde? Es solamente una hora que tienes que pasar en un lugar en el sótano. Mamá, ¿dónde vas a estar tú? Aquí voy a estar, papá. ¿Te la vas a pasar ahí en la barra con ese esqueleto? Voy a estar hablando aquí con este esqueleto. ¿Segura? Sí. Lorenzo, ¿dónde vas a estar tú? Aquí. Esa araña siempre te asusta. Oye, pero verdad que esa araña está súper, súper creepy. ¿Dónde vas, Lorenzo? Aquí mismo. ¿En el medio de esto aquí, sí, al lado de este espantapájaro que reparte caramelo? Sí, en el piso aquí. ¿Tú crees que tú dures una hora aquí? Facilito. Suerte. Aquí las arañas se van a caer de aquí arriba. Maggie, no puedes estar con tu hermano. Dale para allá, para otro lugar. Pues la hora de terror comienza ya. Mientras ustedes pasan su hora en su lugarcito, yo lo voy a pasar dentro de mi cueva. Miren esto, amigos. Aquí tengo un televisor, aquí tengo el PlayStation. Me voy a pasar la próxima hora jugando Fortnite. Esta hora va a ser súper fácil. ¡Gol! Ni Lorenzo, ni mamá, ni Daniela han gritado. No tienen miedo. Yo pensé que pasando una hora solos iban a querer unirse. Pero no. Lorenzo, ¿qué haces? ¿Qué haces, Lorenzo? ¡Ey! ¡Está súper oscuro! ¡Prende la luz! prende la luz. Yo no sé ese grito que ustedes escucharon que fue, pero no fue el mío, obviamente. Es que tengo la garganta seca y como que no podía hablar bien. ¿Me entienden, amigo? ¿Me entienden? ¡Ya pasó la hora! ¡Ya no quiero estar aquí! A ver, mamá. Sí, ya pasó la hora. Hey, ya que ustedes no se asustaron. No estoy hablando contigo, te he dicho. Ya que ustedes no se asustaron, en esta hora tengo un reto un poquito más complicado y tenebroso para ustedes. ¿Están listos para saber cuál es? Sí. Parece que todo el mundo está listo para saber cuál es ese reto. ¿Me escucharon? Se activan con el sonido. Se activan con el sonido. Ay, papá. Tienen que pasar solos 5 minutos en el closet tenebroso que tenemos en este sótano. Ay, papá, por favor. Ya nadie le tiene miedo a ese closet. Si Lorenzo, en el video que nos escondimos, se quedó ahí todo el tiempo. Gracias, mamá. Qué bueno que me lo recuerdas. Porque no estaba hablando de ese closet. Estaba hablando del que está al lado. ¿Verdad que fue cómico, verdad? Este closet sí nos ha abierto hace muchísimo, muchísimo tiempo. Papá, ten cuidado ahí. Miren esto, mamá. Esto es súper bueno porque esto protege para que nadie, miren, pueda abrir esa puerta de afuera. Sí, porque se da para afuera. Vamos a abrirlo. Hay arañas ahí. Hay arañas de verdad. Y como hay insectos ahí. No. 5 minutos dentro de este closet. ¿Todos juntos? Separados. No. Y también tienen que escuchar música tenebrosa. Si no cumplen este reto, no se disfrazan para Halloween. Tienen 5 segundos para decidir. 5, 4, 3, 2. ¿Vas a ser el primero? ¿Te sacrificas? Suerte, Lorenzo. El futuro es tuyo. Adiós. Buena suerte. Cinco minutos aquí dentro. ¿Cómo voy a hacer esto? Vamos a decirle a papá que vamos a ir tú y yo juntas. Esa música hace que todo sea peor. Unidas podemos lograrlo. Yo no puedo creer que Lorenzo se vaya de verdad a pasar los 5 minutos ahí adentro. 5, 4, 3, 2, 1, Lorenzo, ya puedes salir. ¡Vamos! Venciste el reto, no puedo creer. ¿Cómo que fácil?
Ahora le toca a ustedes dos. Vamos a ir juntas nosotras. Limón, limonero, las damas de esta familia primero. Papá, Daniela no vamos, quiere ir. Vamos, Daniela. Yo me sacrifico por mi hija. Entonces ella no se va a disfrazar para Halloween. Voy a estar 10 minutos. Cinco. ¿Vas a hacer los 5 de ella? Claro. ¿Sabes qué? Tienes que estar 15 minutos, mamá. Tú haces 5 minutos para mamá. Para que ella no me tenga que hacer 10 minutos. ¡Wow! Pero qué caballeroso, Daniela. Mira a todo el mundo en esta familia sacrificándose por ti. Bueno, mamá, 10 minutos y después Lorenzo hace sus 5. ¡Ay! ¡Suerte! ¡Ahí está la mamá! ¡Wow! ¡Chao! ¿Ustedes creen que mamá vaya a durar los 10 minutos, amigos? Yo no creo, porque mamá es miedosa. Danielita salió a ella. Mira que yo le digo a Daniela, no puedes tener miedo. Y menos a la oscuridad. En la oscuridad no pasa nada. Pero bueno, salió a mamá. ¿Cómo que salí si nada más que llevas 10 segundos? Exacto. Aquí, no me regañes, que tú también te vas a meter allá adentro sola con mamá. Puedes salir. Puedes salir, puedes salir. Puedes salir. No se juega con la comida, amigo. Todo menos eso. Mira mi corazón cómo está. A ver, mamá. Oye, de verdad que está acelerado. Pero si que fuera tan difícil eso, por favor. Hazlo tú. Por favor, mamá. ¿Tú crees que me asustas con esto? Esta fue mi idea. Claro que voy a pasar. Es más, las 24 horas aquí adentro lo más tranquilo. Papá, papá, no. No es en ese. Es en el hueco que hay dentro de este closet. ¿En dónde? En el hueco de ahí. ¿En qué hueco? ¡A ver si tú eres tan valiente! ¿En cuál? ¡En ese! ¡En ese hueco que está allá! Un momentico, un momentico. ¿Tú no estás...? Sí. ¿Tú estás jugando conmigo? No estoy jugando, papá. ¿Tú me estás retando a mí a pasar... ¿Cuánto tiempo? 10 minutos. ¿Qué? ¡En ese hueco ahí! ¿Sabes qué? Me encanta este reto. Pero yo tengo un reto para ustedes, los amigos que nos están viendo. Si este video llega a 50 mil likes, tienen que darle like, like, like a este video. Pues yo voy a pasarme todo el tiempo que ustedes quieran en esa cueva secreta y voy a explorar qué es lo que hay ahí adentro. Pero por ahora no puedo hacerlo, mamá, no puedo hacerlo porque los amigos primero tienen que darle like al video para uno ganar. ¡Qué inteligente, papá! ¡Y qué picardioso! No soy picardioso, un reto es un reto. ¿Eso es porque tú crees que los amigos no pueden darle like a este video? Yo sé que amigos, le van a dar like. Denle like a este video para que papá tenga que estar en ese hueco de miedo. Ellos no le van a dar like para nada. ¿Qué tú crees, Dani? ¡Ah! ¿Qué tú tienes? ¡Hambre! ¡Yo también! Pues estaba loco porque alguien dijera en este sótano que tiene hambre. Porque tengo la cena perfecta. ¡Dedos de zombie! No te preocupes que no es el tuyo. Mira, Maggie, okay. Si quiere. ¿Maggie? Obviamente. Pero Maggie, yo sé que tú comes de todo, pero ¿cómo te va a apetecer a ti un dedo de zombie? Lorenzo, ven acá. Ya para. Ya para. Verde, como si de verdad fuera un humano. Y las uñas bien rojas. ¿A qué sabrá esto, Daniela? Verde, como Lorenzo. Si de verdad fuera un zombie. Sí, pero los zombies fueron humanos en algún momento, mamá. Esto es súper duro, mira. No puedo morderlo. Esto es como un lollipop. ¿Cómo un chupa chupa. Un chupa chupa. Y está de lo más sabroso. ¡Ay, yo quiero probar el mío! Estos dedos de zombie están ricos. Está riquísimo este dedo de zombie. Y mira, es del tamaño de mi dedo. Pues mira. Se está comiendo las uñas. Mamá, yo pensé que esto iba a ser súper amargo, asqueroso, que está ustedes rico. Iban a tener ganas de vomitar. Bleh. Pero al revés, está súper dulce. Papá. Tengo que ir al baño. Como ustedes saben, en este sótano no hay baño. Así que para ir al baño hay que cumplir un reto. El reto será así. La persona que logre darme con esta Nerf en la máscara la única que puede ir al baño. Cierra los ojos para que no te entre. ¿Verdad que esto me puede entrar por aquí? Claro. No, perdón un momentico. Que esta máscara no sirve para esto. Payaso, utilízala por ahora, ¿no? Porque después ustedes con una buena puntería me van a... ¿Qué? Papá, que te la tiras, payaso, mejor. Okay. ¡Ay, qué buena soy! Gracias por salvarme de mi propio reto. Aquí tienes, Daniela. Recuerda, tienes que darle la máscara, si no, no van al baño. No veo eso justo.
¡Oh! ¡Oh! ¡Le dio, eh! No le dio, pero le pasó así, mira. No puedes disparar nuevamente. ¡Lorenzo, tú todo el próximo! ¿Lara, mira? Papá, déjalo. ¡Oh! ¡Ah! Oye, menos mal que yo me cambié por ese payaso. ¿Viste? Mamá, la mejor idea del mundo. Porque eso tira súper duro. Súper duro, papá. ¡No puedo usar el baño! Ok, suerte, vete de aquí. ¡Qué suerte, Lorenzo! Mamá, te toca a ti. ¡Yes! Espero poder darle amigos porque necesito ir al baño. Tú eres la que pidió esto, mamá. Así que espero que puedas hacerlo. 3, 2, 1. ¡Fallaste! ¡Fallaste, mamá! ¡Sí le di! ¡Aguanta el pipí! ¡Sí le di! No creo. Amigos, miren el replay a ver si mamá le dio o no le dio. ¡Sí le di! Lo siento, mamá, pero el jurado decide que no hubo contacto con la máscara. Wow, eso sería espectacular, 24 horas. Lorenzo, ¿qué tienes ahí? Nada. ¿Fuiste al baño? ¿Qué tienes ahí? Era solamente ir al baño, Lorenzo. ¿Cómo tiene galletas? ¡Lorenzo, yo quiero! Si yo quería traer galletas y papá me dijo que no. Esto no se vale. Él podía subir a ir al baño y no traer comida. Ay, dame una. Van a pagar esto con un buen castigo. No les diré. ¿Cuál? Papá, papá. Ya que traíste, compadre. ¡Pero! ¿Cómo me vas a castigar? Por comerte esa galletita, ahora todos tenemos que cumplir un castigo. ¿Qué? Porque no me hiciste caso. No es justo. Amigos, en internet hay unos números de payasos tenebrosos que puedes llamar y ver y escuchar qué es lo que te dice. El payaso se llama Wrinkles the Clown. No, no llames a ese número. Aquí dice que uno no debería llamar. Entonces, ¿por qué vas a llamar? Porque eso es un castigo que vamos a cumplir en este sótano bajo tierra. Esto no me parece buena idea. Mamá, dame tu teléfono. ¡No! Dame tu teléfono. No, mi teléfono. Dame tu teléfono. Dame el tuyo. Bueno, Lorenzo, dame tu teléfono. No. Lorenzo. Ponle, bloquea tu número. Para que por lo menos no sepa que eres tú. Buena idea, mamá. Voy a bloquear mi número ahora mismo. Ya quité la opción de que se vea mi número a llamar. Ay. Ay, Dios mío, ¿están listos? Papá, no llames. Qué bueno. Menos mal que bloqueaste el número. Y dice que está en Orlando, Florida. Nosotros estuvimos en Miami y fuimos... ¡Oh, no! Ahora sabes. ¿Y si no podemos ir más a los parques de Disney? ¡Papá, es por tu culpa! ¿Qué te dije que culpa? ¡No lo llamara! ¡Te dije que no lo llamara! ¡No me hiciste caso! ¿Y ahora? Papá. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a salir del sótano? No, pero estoy aquí por si acaso, porque si lo ves, que te agarra a ti primero. Aquí está temblando. Ay, ¿tienes miedo? ¿Ustedes saben que los animales siempre sienten las cosas antes que los humanos? Ahí está bien. Estoy llamando el clown de nuevo. ¡Lorenzo! ¡Lorenzo! ¡Cuelga ahí! ¡Cuelga! ¡No! Lorenzo, ¿cómo tú vas a hacer esa broma, Lorenzo? No, no era una broma. ¿Una broma? ¡Ese número es de verdad! Amigos, por favor, no hagan esto en sus casas porque ese número es de un payaso. De una película súper tenebrosa. Yo no puedo dormir hoy. Papá, mire, vamos a darle saludo a nuestros amigos para ver si nos quitamos un poco esta tensión. Buena idea, mamá. Quiero mandar un saludo muy especial para Sheila, que nos ve desde la Florida. Besitos y un abrazo de parte de nuestra familia. Sheila, gracias por vernos. Y yo quiero saludar a mis amiguitas allá en los palacios en Cuba. Rebeca, Rachel y Lisette. Besote, gracias por vernos siempre. Saludos a Juliet Isabela, que dice que no se pierde ni un video. Y yo le mando un saludo a Gladys Reyes. Hey, lo juego muy aburrido. Vamos ¿qué? A grabar un baile en TikTok, pero lo vamos a hacer con estas máscaras de Halloween. ¿Listos? Uno, dos. Daniela, perfecto ese paso, ¿ok? Mantén eso así. Bueno, sí. Se va por medio, se va por medio. Va, uno, dos, tres. Rico, rico, rico. Diga. Y como dice mi coro que sigue ahí. Mucha misa buena, abre la ventana. Escucha. Ahora. No se le enreda, que vamos, papá. No me enreda, quítate la araña.
locura! Vean el resultado, vean el resultado en los shows y en TikTok, lo quiero. Yes. Vamos a ver una película aquí. ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Apaga, apaga esa cosa! Yo tengo hambre. Yo también, papá. ¿Tú no te ibas a encargar de la comida? Porque ese dedo chambelona que nos diste se nos quedó aquí, mira, en un diente. Yo quiero comida, rica. Sí, tengo hambre. No se preocupen, que yo sé exactamente lo que tengo que hacer. Miren lo que tengo preparado para ustedes. ¿Qué traes ahí, papá? Para comer en este sótano de terror. Unos panecitos momia. ¡Ay! Miren, qué cool se ve eso. Papá, qué bien te quedó eso. ¡Araña! Dígame, dime. Wow, ¿cómo papá está el poder culinario, papá? Papá, ya estás listo para casarte. Yo me voy a comer primero ese pancito y después me voy a comer esas arañas de postre. Me veo un poco duro, pero está rico. Eso está rico. Es como... No, se cayó. Es como jamón y queso. Sí, jamón y queso con un pancito tostadito. Yeah. Yo me voy a comer esta araña ahora. ¡Qué rico! Ay, por favor, deja la sesión. Porque mira, salado, las patitas están saladas y la galleta está dulce. Es una mezcla que te gusta. Aquí lo que hay que ver bien ahora, amigos, es dónde vamos a dormir, porque no todos cabemos en ese sofá. Lorenzo, por lo que veo, tienes aquí una cama preparada super cool, mira, en la alfombra. Vamos a dormir aquí. Bueno, Lorenzo va a dormir ahí, mamá. Tú y Daniela van a dormir en el sofá. Perfecto, yo voy a dormir entonces allá atrás, porque es el lugar más privado y yo necesito mucho espacio para dormir porque soy grande. Y aparte, antes de acostarnos a dormir, quiero asustar a todo el mundo aquí abajo. Así que no se preocupen que me voy a encargar de eso. Hey, yo no estoy diciendo ni haciendo nada, permiso, porque yo sé... Mira que yo había visto gente fea en la vida, compadre, pero usted se pasó. Llegó el momento de asustar. ¿Todo bien, papá? Todo bien, todo bien. No, hay que apagar las luces para dormir bien. No. Es mejor dormir en la oscuridad. No, la oscuridad no, papá, enciende la luz. ¿Y esa máscara que te pusiste? Exactamente. ¿En serio? ¿Pero por qué usted no reacciona a mí? Papá, porque ya sabemos. ¿En serio ustedes van? Ya vamos a dormir ya, porque no quiero jugar más en este reto de 24 horas. No, buenas noches. Sí, no lo vas a dormir en esta oscuridad. Con una familia así, ¿quién necesita enemigos? Papá. Me voy de este sótano. ¡Vas a perder! ¡No nos dejas aquí sola! ¡No, nos vamos también!